a todos amigos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, o más bien en un día más informándote sobre las noticias de LogoCraft que se salieron de control en estos momentos. Les diremos lo que ha sucedido hace unos momentos o por la noche de este gran servidor de Logo en la modalidad de creativo. Parece que hubo unos manifestantes protestando y saqueando Oxxos aquí en la ciudad del creativo. Se llama la ciudad del peligro, le han puesto a esta ciudad. Y en unos momentos documentaremos o mostraremos los videos de lo que sucedió exactamente con los saqueos. Quiero mandarles un saludo a Olivia y a todos los que estaban aquí, o los que estaban viendo en pantalla, chicos. Esto sí estuvo muy, muy, muy feo en la ciudad, pero por lo bueno, los bomberos llegaron a apagar esto. Y pues bueno, chicos, vamos ahí a esta gran noticia de no al gasolinazo aquí en México, chicos. Y bueno, chicos, vamos con los videos documentando lo que sucedió realmente en este caos y en esta gran ciudad. Y bueno, vamos con los videos. En otras noticias, mientras las protestas siguen contra el gasolinazo, estamos viendo desde el aire a todas estas personas manifestándose, tratando de quemar el Pemex de aquí de esta gran ciudad. Como ven, toda esa gente está muy, muy, muy enojada y pues vamos a ver, diablos. Vemos desde el aire cómo el Pemex ya se está quemando y esto es muy, muy, muy fea la situación en esta gran ciudad tan hermosa. Pero bueno, los precios seguirán subiendo con la presidencia de Moy Díaz Ramírez. Esperemos que renuncie como presidente y cobran, toda esa gente está inconforme ante el gasolinazo. Vaya que esto sí es muy sorprendente, chicos. Y bueno, ha llegado, esperemos la atención de los bomberos ahí, a que apaguen todo este caos que está provocado por muchos usuarios que están inconformes. Esperemos que llegue el bombero. ¡Qué diablos! Ese mendigo helicóptero está fallando. Vamos a ver qué pasa. Parece que el bombero, pues no, hay un protestador ahí. Parece que ya está apagando el incendio el protestador. Esperemos que todo esté muy, muy bien. Parece que llegó a apagar todo este caos, algo que está muy bien por parte de este protestador a favor de que no quemaron el gasolinazo y no se me ha muerto. Y bueno, después de que todas las personas, bueno, casi todas, llegan los bomberos ahí en unos momentos. Estamos viendo la llegada de los bomberos rápidamente para apagar ¿en qué ocasión una explosión en todo el Pemex? Porque esto está muy, muy fuera de control. Parece que la situación está muy, muy, muy fea. Estamos viendo al equipo de bomberos ahí apagando todo el incendio. Y muy bien que lo haya hecho. Pues esto ya es todo lo que vendría siendo de este caos en este día. Que por cierto, esto va a las noticias en vivo de la mañana siguiente, de las 6 de la mañana. Bueno, chicos, ya una vez apagado el fuego, nos vemos. Y bueno, espero que les haya gustado este video, chicos. Y pues apóyenme con un like. Obviamente esto es una parodia. Están viendo ahí atrás la zona de lo que sucedió. Y pues muy hermoso que se ve ahora. Y bueno, chicos, denme un like, comenten y nos vemos. Hasta la próxima. I was doing just fine before I met you. But I drank too much and that's an issue. But I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, call me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that tattoo on your shoulder.